bueno, yo te quiero decir, dígame, que tú tienes una fanaticada gigante. O sea, yo te digo, desde la época de que uno cubría el Festival de Viña, ya los colegas y periodistas tenían ahí un montón de gente que te quería, que te daba la buena suerte. Pero esto con el tiempo se consolidó y ahora tú tienes a tus panchitas que te acompañan para todas partes. Y quiero preguntarte, ¿qué tan importantes son tus panchitas para ti? Son notables, porque tú sabes que es una fundación y se dedican a hacer ayuda social. Y eso es muy importante, porque una vez que me plantearon a mí, oye, esto de un club de fans, me dio al principio un poco de pudor. Y les dije, no, ¿sabes qué? Me da como plancha, porque ¿por qué yo? Nada que ver, qué vergüenza. Me decía, es que te queremos, no sé qué. Yo decía, bueno, pero que tenga un sentido. Si el sentido es ayudar, si el sentido es hacer acciones sociales, bacán. Y eso es. De eso se trata, ellas sí ponen una cuota todos los meses. Yo qué también bueno. Estoy inscrito en el club de fans y pongo mi cuota también. Entonces, claro, para ayuda social, pues obvio. Entonces me parece que ahí tiene sentido, porque el ego por el ego, chao. O sea, el ego por el ego, no. Bueno, si, o sea, todos los que trabajamos en la televisión tenemos un grado de egocentrismo que es normal, que mientras no sea desmedido, mientras no sea desmedido y no afecte al otro y no pase a llegar a las personas, me parece que... Entonces, ya, le encontré sentido y yo amo a las panchitas por eso. Pancho, pero se juntan, toman tecito, tienen la oportunidad de conversar, aparte de las labores sociales. O sea, lo que pasa es que yo dos veces al año, una vez al año yo les hago una comida a fin de año, así grande, donde las invito a comer a todas, ¿cachai? Para el fin de año, les hago un regalo, todo, así como una vez al año. Pero siempre me están invitando y yo nunca puedo porque estoy siempre viajando. Así que hago esto una vez al año organizadamente en un restaurante. Así, pucha, para darle las gracias, para darle las gracias. Y no, y tú sabes que de repente llegan en bus, cuando hice el festival de Dichato, de repente llega el alcalde y me dice, no, si ya conversé con sus panchitas y me pidieron el gimnasio para alojarse acá. Se fueron en bus. El alcalde Lavín también pasó lo mismo. De repente yo miro y yo pensé que estaba el Puma Rodríguez y yo dije, ¡ay, las fanáticas del Puma! Y no, eran las panchitas y de repente estaban con una polera con mi cara aquí y yo miraba y estaban todas en primera fila y entre medio estaba el alcalde Lavín. ¿Panchito? ¿Panchito? Un panchito. Oye, Tú has hablado un tema del ego, te pregunté por lo de Viña, es verdad que todos tenemos una cuota de ego que hay que manejarla bien. Tú estabas sentado como jurado en la Quinta Vergara, ¿esperas llegar a Viña? ¿Te viste animando Viña? ¿Te gustaría animar Viña? Mira, ¿sabes qué? Yo quiero ser muy honesto, se lo respondí a Martín Cárcamo el otro día en un live que hicimos en Instagram. Yo le dije... A mí, la verdad, que sería una falta de respeto hablar que hoy día Viña tiene un animador. Y es Martín, y es la María Luisa. Ellos son los animadores hoy día del festival. Todos los desafíos son importantes en la vida. Hoy día me concentro en el Festival de la... ¡Exclusiva! Justo en el momento en que dice yo a Martín lo mata y se congeló. Ahí volvió. Ahí volví. Sí, volví. Ya. Me encanta hacer el festival de. Pero si ya respondí, pues. ¡Te lo perdiste! ¡Qué grande! ¡Cómo salió jugando! ¡Un rey! No, hoy día el festival tiene un animador que lo hace muy bien. Lo único que yo le dije a Martín, que si alguna vez me llega a tocar la posibilidad de hacerlo, obvio que voy a aceptar. Pero hoy día el festival tiene un animador. Los desafíos todos, Eduardo. ¿Con Karen de Greenbailer?
¿Cómo? Pancho, porque se rumoreaba por ahí, yo te digo, mi pasado ese coupé y todo, que se rumoreaba por ahí un Karen Dogenbailer, Pancho Saavedra. Eso no os puedo decir. Buena dupla. Tremenda. Pero es que hoy día hay errores. Lo que digan no los canales para más adelante. Ahora, yo lo único que le dije a Martín, pero no hagáis la gran Antonio Bodanovic ni Tapenis en el festival 25 años, pues. O sea, todos tenemos el derecho, todos los comunicadores tenemos el derecho a tener la experiencia de pasar por esos escenarios. Por ejemplo, este año a Eduardo le tocó una super misión que fue estar en el escenario central de la Teletón. Y fue, yo creo que fue bien marcador para su carrera, ¿cachai? Entonces, imagínate en todos los canales, tener que transmitir algo tan noble como la Teletón. Entonces, por eso te digo, ya llegarán las oportunidades. No me desespero, ni estoy ansioso. Pero si tú tienes que elegir, ni quiero hacerlo mañana. ¿Quién podría ser tu dupla si tú la pudieses elegir? Es que mañana van a salir. Pancho quiere. Es que si yo te digo, mañana va a salir Pancho y Marviña con la Karen también baile. ¡Lo dijo! Dijo que iba a animar con Karen Dogen Bailer, lo acabo de escuchar. Sí, con Karen Dogen Bailer. O sea, si yo veo el espectro animador hoy día en Televisión Nacional. Obvio, me cae muy bien la María Luisa y me encantaría, pero me cae muy bien Karen Dogenbailer y creo que Karen Dogenbailer ha estado muy poco aprovechada en Televisión Nacional. Yo creo que ella es una tremenda animadora, que ha estado muy poco aprovechada, tiene mucho talento, mucho por entregar, y yo creo que ella brillaría en el escenario de mí. ¡Qué buena! Ahora, yo creo que si de ti dependiera más allá de los canales sería con Begoña Basauri. Mi gran amiga de Goya. Qué linda dupla. Es que nosotros nos amamos con la Bego, nos amamos y tenemos muy buena química y hemos hecho ya hace 5 años juntos el Festival de la Guinda en Romeral, y yo la he visto crecer mucho también en ese escenario como comunicadora, porque es una actriz. Entonces, nada, de a poco se ha ido puliendo bien. Y lo está haciendo súper bien y me encanta cuando la gente en el escenario empieza a lucirse. Todos debiésemos tener oportunidades en la vida, entonces el que esté yo lo voy a aplaudir y lo voy a apañar. Pancho, a propósito de las oportunidades, tenemos hoy en día, bueno, muchos niños que están en sus casas mirándonos, algunos que están haciendo el colegio online, los que pueden. Tú de chiquitito en matemática era y medio purro, ¿no? Tenías que ir a preguntarle ahí a la profesora Rosa Guapi que te subiera un poquito la nota para llegar ahí al 4. ¿Cómo fue eso de que hoy eres tan exitoso en todos los ámbitos, pero de chiquitito te iba mal en matemática? Para el ejemplo también a los niños que nos miran. Pero bueno, para reírse, creo. Bueno, para reírme, bueno, era malo para las matemáticas. Pero yo tengo la sensación que, sí, y le iba, y, uy, qué buenos investigadores, ¿cómo sabía que era la profesora Rosa Guapi? ¿Qué pasa? Me la profesora trabaja con nosotros en CDF ahora. Sí. Sí. Abrazo de gordo. No, nos ve la finanza. Oye, pero espérame, yo fui malo para las matemáticas, porque mis intereses iban por el lado más humanista. Y yo creo que el colegio tampoco supo potenciar eso en esa época. De hecho, yo si hay algo que puedo reprocharle hoy día al colegio es que no haya sabido identificar la potencialidad de cada uno de los alumnos. No podía ser que yo anduviera rogando por un taller de teatro. No podía ser que yo anduviera rogando por, no sé, por agarrar una cámara y empezar a hacer video. Eso el colegio tiene que ayudar a potenciarlo. No puede ser que cuando yo llegara donde la orientadora le diga, oiga, quiero estudiar comunicación audiovisual, y me dice, por aquí tengo un folleto, toma. No, pues no puede ser eso. O sea, el colegio te tiene que entregar otras herramientas. Y claro, lo mío no iba ni por la matemática, no iba por ese lado. Me gustaba mucho más la historia, me gustaba castellano, me gustaba leer, me gustaba música. Yo le decía al profesor de filosofía, pucha, ¿puedo hacer un video? Y yo tenía una cámara que me la había regalado mi abuelo, una cámara chiquitita, y yo hacía videos y hacía como cortometrajes, películas. Entonces le decía, en vez de tomarme la prueba, ¿puedo hacer esto? Y yo editaba, conectaba la cámara a un VHS.
Entonces, oh, con el VHS editaba así, pero así, editaba o de VHS a VHS y así la mezcla. Pausa, te lo juro que play, pausa terrible. Play. Pausa play, pausa play, pausa play. Entonces, sí, yo lo único que le podría decir a todos los niños que a lo mejor hoy día nos están viendo es que si ellos sienten que su expertise o su especialidad está en las artes, en las manualidades, en el teatro, en la danza o en lo que sea, le digan a sus papás, le digan a sus profesores y que nunca nadie se atreva a cortarle sus sueños, que si ellos creen que van a hacerlo bien por ese lado, que sigan y que nadie les diga lo contrario.